¡Ah! ¡Ya era hora de que llegaran inmundos animales! Está bien, no usar pinches asistentes artificiales e inteligencias, cosas. Está bueno, ¿qué tal si me explicas cómo puedo moverle a la computadora para instalar mi estúpido video y subir a mi puta YouTube? Para el resto de nosotros, que no tenemos por mala suerte algo, una inteligencia artificial en la cabeza, tendremos que utilizar un editor de video. Un editor de video puede ser cualquier editor de video que cuentes en internet de manera gratuita. Pero muchos ya tienen, por ejemplo, Movie Maker de Windows instalados en su PC. Si tienes una Mac, tú tendrás iMovie y es posible que sea muy similar en ciertos aspectos. No en apariencia, no lo voy a negar, va a ser muy distinto en apariencia. Pero ciertas cosas de aquí se pueden pasar y transformar hacia allá. Ok. Ahora, una de las funciones básicas del señor Movie Maker es este menú. El nuevo proyecto, abrir un proyecto viejo, salvar proyecto con otro nombre. Y aquí están una de las cosas importantes. Publicar película y salvar película. Salvar película es distinto a salvar proyecto, ya que esto salva el proyecto para Movie Maker, mientras que esto es para salvar la película de la manera así correcta. Así como que, por ejemplo, quiero subirlo, en este caso para YouTube, este es uno especial para correo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay distintas cosas que puedes utilizar. El que vamos a utilizar es este, el de YouTube, que puede estar abajo, pero yo, pues, en mi caso, lo moví hasta arriba, debido a que graba en 720. También está la opción de solamente grabar tu audio. Esto es útil para ciertos aspectos en el que necesitas que tu audio sea de mejor calidad o necesitas quitarle el audio a un video. Así que solo metes un video aquí y le grabas el audio y eso es todo. ¡Ay, pero qué pinche divertido! ¡Ahora dime cómo edito el puto video! En fin, a la hora de agregar videos se utiliza este botón en la pestaña de Home. Puedes agregar cualquier video o cualquier foto, cualquier música se agrega en este botón, como podrán notarlo. Esto es importante recordar que el señor Movie Maker acomoda la música al tiempo de duración del video. En realidad, esta sección verde es toda la música, aquí, aquí y aquí. Lo podemos ver más en corto, así. Toda esta sección verde es la música, pero técnicamente hay más música. De hecho, en este momento lo estoy cortando, lo estoy adelantando. Y eso no nos sirve a nosotros, debido a que pues queremos que se haga toda la música posible, o esté adelantada o esté cortada. Así que, por ejemplo, en este caso voy a aumentar el tamaño y voy a mover esta barra. Voy a seleccionar en la barra verde de la música y la opción Split. En este caso puedo quitar toda esta sección de audio que no se grabó en la música y adelantarlo. Y pueden ver que aún está completo. Aún está completo todo el video. Voy a reducirlo más. Esto es debido a que el Movie Maker tiene ese problema. Si tu audio no está del mismo tamaño que el video, entonces todo lo que sobre del audio va a quedar fuera del video. Así que es muy recomendable que escuchen su video, cómo queden y que todo esté centrado para que así ustedes puedan obtener el mejor rendimiento de su video y de su audio y no salga fuera de sonido, como en algunas veces ha pasado con algunos videos. No lo voy a negar, guiño guiño, a mí también me ha pasado, guiño guiño. Aún sigue sin decirme cómo edito esta madre, pendeja. Así que vas a ver lo que me digas pronto. Ahora, en esta sección pueden ver un preview de su video. Hey, hola, todo el mundo. Pueden escuchar tanto el audio como el mismo, el audio que ustedes pusieron, en este caso en mi voz. Hey. Y el audio del juego son los disparos que se escuchan. Hey, hola. Esto es interesante debido a que, bueno, quiere decir que puedes grabar, aparte de que terminaste de grabar tu video, el audio. Algunas personas quieren grabar el audio en vivo, pero otros lo encuentran mucho más cómodo primero grabar parte del video o grabar parte del videojuego que van a jugar y luego comentar sobre esa parte libremente. Esto es debido a que están bastante estresados por, bueno, la manera de jugar. Ya sabes, esto normalmente es como que en juegos donde necesitan concentrarse mucho y por estar tan concentrados dejaron de hablar por idiotas, así que es muy buena idea agregar, ya que
Todo esto se puede editar tanto en Audacity como aquí mismo. Como les dije, cualquier parte que haya quedado en blanco, ustedes pueden nomás mover este cursor, ir a esa parte, si necesitan hacer zoom a esa parte misma. En este caso vamos a ponerlo desde aquí, ¿sí? En esta barra, poner el cursor aquí. La opción de split, que es la de cortar, y split. En este caso toda esta sección la podemos seleccionar ahora y cortar. Y ahora en nuestro video ya no tiene esa sección vacía. De hecho se puede notar aquí mismo como hay ahora dos secciones de audio distintas de una a la otra. Una de las cosas interesantes es que hay más opciones. Por ejemplo, cámara de video es para que agreguemos aquí tu cámara de la computadora, si es que tu computadora tiene cámara. Muchos laptops tienen cámara integrada. Guardar narración. Como dije, con Camtasia puedes hacerlo para hacerlo más profesional, pero si te quieres brincar el paso de Camtasia y poner audio sobre tu video, entonces puedes hacerlo aquí mismo en Movie Maker. No prometo que el audio sea perfecto, pero de eso depende de cada quien. Snapshot hace que la imagen que ves en el preview dure un cierto tiempo extra, como una foto. Perfecto para cuando quieres guardar un momento especial. Agregar un título. Eso es bueno, ya que tú puedes agregar cualquier título y puedes editar lo que dice. Por ejemplo, en este caso, My Movie, pondremosles Gmod Movie. Este es un intro bastante improvisado y como pueden ver, el audio se retrasa. Pero, por ejemplo, no queremos que el audio se retrase, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí. Y el audio comienza aquí. En este espacio en blanco se puede agregar otro audio, pero tendríamos que cortarlo para que luego el audio de la grabación quede en orden. Eso lo haremos después. Caption es para agregar subtítulos mientras está el video. En este momento podemos agregar aquí uno y decir hola. No se ve muy bien, pero podemos editar eso. Vamos a ponerlo un poco más grande. Sí, perfecto. Hola. Un color distinto sería muy apreciado. Más grande, más grande, más grande todavía. No. ¡Pura pinche explicación y nada de acción! ¡Ah! Creo que sí está bien. Hola. El color del texto creo que lamentablemente se puede editar. Se puede poner una línea aquí. ¿De qué color queremos que sea la línea? Negra. Listo, ahora tenemos a nuestro hola perfecto aquí. Se puede ver claramente y no hay problema. Este pequeño, aquí podemos mover el hola, en qué momento queremos que inicie. En este momento quiero que inicie, por ejemplo, tan pronto inicie el video. Y podemos agregar ese pequeño efecto. Por ejemplo, tenemos ahora el intro, Gmod Movie, hola. Y el resto del video, y tan pronto termine esta sección, termina la sección del hola. ¿Queremos que dure más? Solamente lo movemos en esta opción. Oh, espera, es aquí. Quiero que dure 30 segundos. Quiero que dure más. Escribo cuántos segundos quiero que dure. Quiero que dure 60 segundos, que necesito un minuto. Lo coloco aquí y está perfecto. Lamentablemente el caption de hola no se puede poner al mismo tiempo que el del título. Se lo come, como pueden ver. Así que mejor no jugar con eso. ¿El título se puede editar? Sí, el título se puede editar, de hecho. Como pueden ver, el color de fondo lo podemos cambiar a cualquier color que nosotros queramos. Negro en este caso, azul, verde, cualquier color que ustedes gusten. ¿Cuánto tiempo de duración tiene? Y los efectos visuales que pueden tener. En este caso trabajamos con el sonido de Gmod aquí. ¿Cuál es el efecto que queremos que tenga nuestro título? En este caso tiene el efecto de aparecer. En este tiempo tiene el efecto de que, sí, aparece y reaparece. Pero los distintos efectos pueden aparecer de esta manera. Por ejemplo, podemos poner este y luce bien. Este otro luce mejor. Este otro podemos para hacer jugar con el brillo. Este como que parece hacerlo más espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo depende de cada de lo que ustedes decidan. Este es el apartado donde se hacen los efectos de los intros. Este es el apartado donde hacen los textos, pero también pueden ponerle los efectos de intro por alguna razón que ustedes deseen. Hey, hola a todo el mundo. Como pueden ver, afecta un poco el lugar, así que realmente esto depende de ustedes moverlo. Hey.
¿Ven? No es exactamente lo más preciso moverle los efectos mientras está el video en corriendo. Así que dejemos que el título sea normal, sencillo, que nomás aparezca así como que desvaneciéndose. Y eso sería todo. Para editar un poco más el video en sí, tenemos que mover las distintas opciones. Experimentación es lo que les dije que es lo importante. Ah, pero Mitch, lo que quiero yo es moverle mi video. Quiero que tenga efectos bonitos y distintos. Quiero que llame la atención. No quiero solo poner letras tontas en cualquier lado. Bueno, entonces lo que ustedes necesitan es seleccionar la sección del video que quieran moverle. A veces, por ejemplo, quieren mover cierta sección del video. Por ejemplo, esta sección del video es con la que quiero trabajar. Entonces, split. Y nomás este movimiento hasta aquí. Split. Entonces, solo con esta sección de video voy a trabajar. Selecciono esta opción y entonces ya estoy en edición. Por ejemplo, si le selecciono dos veces, entro a este menú en donde puedo subirle o bajar el volumen a mi gusto. Puedo poner a qué velocidad corre este clip. Puedo decidir si quiero cortar el clip en este lugar o qué hacer con él para borrar ciertas partes que no quiero. El sonido, si quiero que como que entre en volumen o baje de volumen, rápido, medio o rápido. Así es como que para hacer entradas y salidas. Veamos, los efectos visuales son importantes, ya que aquí es donde se pueden mover los efectos distintos que les mencioné. Blanco y negro, azul, rojo, un efecto como que bizarro. Esto depende de ustedes jugar. Este es como que un efecto cinemático. No sé realmente qué hace, no veo realmente el punto. Veamos este. Este agrega un efecto aquí al lado, como para darle mejor énfasis. Un efecto pixeleado. Porque quieres, no sé por qué quisieras pixelear tu propia imagen, pero bueno. Este es para jugar de manera psicodélica con el todo. Aquí también puedes afectar el brillo que tiene tu video. Quiero que tenga máximo brillo, mínimo brillo, etcétera, etcétera, etcétera. Animaciones son importantes, ya que se pueden poner entre ciertos lugares. Por ejemplo, quiero poner una animación aquí. Quiero que esto termine aquí y quiero que inicie haciendo esta animación. Y la hace. Veamos un ejemplo. Tan solo... No la hizo, al parecer. A ver, vamos a ver si la podemos agregar. Creo que sí la hizo en este caso. Apply to all. Vamos a hacer la animación. Comienza el juego. Ahora cuando hay un cambio entre video y video, se agrega esta animación que seleccionamos. Puede ser cualquier animación de la que nosotros creamos. Son transiciones sencillas. Esto es como que de barras aleatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es difuminación hacia oscuro. Esto es difuminación simple, o sea, de un video a otro. Hay distintos métodos. Todo es para llamar la atención, como se puede dar cuenta. ¡Muy bien, puta basura! ¡Ya tuviste tu entretenimiento! Ahora, ¿qué tal si solo terminamos esta puta lección y dejas el resto para la siguiente? ¿Te parece bien? ¡Te pregunté que si te parece bien, eh! ¿Me escuchaste, basura inmunda? Sí, señor. No se preocupe. ¡Bien! Ok, continuando con la lección. Adorable asistente, ¡prosiga! Al final del día, solamente lo que necesitas es recordar las herramientas básicas, experimentar tú mismo, y algunas opciones, por ejemplo, son automáticas, como mencioné en un principio. Salvar muy, muy seguido, esto es importante, ya que el problema que algunas personas tienen es que están haciendo su video, pero pasó un error en su computadora, se fue la luz, se dañó el Movie Maker. Es común que pase. Salva tu proyecto muy seguido, de hecho. Y por último están las opciones de música, que son importantes porque tienes que subirle el sonido. Aquí es donde normalmente va a estar tu grabación de voz, así que si le quieres subir el volumen para que la gente escuche, es buena idea. También aquí puedes, como dije, la parte de cortar el audio, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes mejorar la narración, puedes mejorar el video, la música, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres que sea widescreen? Se lo recomiendo porque pues muchos en YouTube la gente prefiere widescreen. O puedes ponerlo en modo estándar. En este caso preferimos widescreen.
Y sería todo. Ya que tengas aquí los videos, las fotos que quieras agregar y la música, que en este caso sería la narración, te puedo agregar más música tal vez, pero después de que ya edites el video. Y al final, salvar película. Está la opción también aquí, o pueden ir a la car. Salvar película, y le dan aquí la opción. Y aquí se graba como ustedes gusten. Como dije, la mejor opción es guardarla, salvar película, y buscan la opción de YouTube, porque es la que mejor resultado les dará. Aquí pueden poner el nombre de su película y lo guardan. En mi caso lo guardaré en el escritorio y lo guardo, y la película está listo. A partir de ahí ustedes entran a su canal de YouTube y lo pueden subir. Esto sería todo cómo funciona My Movie, cómo funciona Movie Maker en PC. En la siguiente tutorial vamos a hacer todo lo que repasamos en estos dos tutoriales y lo vamos a juntar para hacer realmente un video. Así que nos veo después. ¿Cómo que verlos después? ¿Acaso? Señor, me estás tomando broma, el pelo, ¿no es cierto? Solo me trajiste aquí para burlarte de mí, ¿verdad? No es necesidad. Pues adivina quién se burla ahora, puta. Maldita nimaña. Muy bien, señores, como dijo, nos vemos el día de mañana.